Tú tienes un tesoro alojado en ti, más valioso que un rubí. Valóralo, valóralo. Bueno, ustedes le estaban dando seguimiento a este segmento y la semana pasada hablamos de un tema muy, muy, muy importante y es la importancia, valga la redundancia, que tienen los dientes de leche, los dientes temporales. Y le comentamos, y vamos a repetir, que los dientes de leche se forman mientras la madre está embarazada. Miren lo importante que es. O sea, que ya la madre debe tener una alimentación balanceada, ya puesta por el médico que le está chequeando, su ginecólogo, el perinatólogo, o sea, como le llaman al médico que va siguiendo el embarazo. Entonces, hay una alimentación especial que debe tener la madre para que los dientes y los huesos de sus hijos pues salgan en buenas condiciones. ¿Qué pasa? Ya nació el bebé o la bebé y pasan 6 meses. Y a los 6 meses, a menos que haya algo que pasa de vez en cuando, y es que algunos niños antes de los 6 meses se le brotan los dientes, pero no es lo normal. Entonces lo normal es que a los 6 meses empiecen a salir los primeros 2 dientes de leche, los inferiores, ¿ok? Entonces, ya luego, en el trayecto de 6 meses a 1 año, siguen brotando los demás dientes que se empezaron a formar en el embarazo de la madre y que se siguieron formando en ese tiempo. Ya cuando el niño tiene 1 año, 1 año y pico, ya tiene todos los dientes en boca temporales. Es una dentadura de 20 piezas que debe quedarse ahí hasta que se puedan mudar, no porque nosotros le permitamos extraerlo o que el niño tenga un trauma o que se dejaron cariar, no. Si depende de nosotros, los padres o los tutores, debemos cuidar esas piezas en boca. ¿Por qué les dije? Porque a los 12 años, óigame, de 6 meses de nacido a 12 años de edad, todavía los niños tienen dientes de leche en su boca. Fíjense lo importante que es cuidarlo. Entonces, a los 2 años, les reiteramos, empiezan a formarse las coronas de los dientes permanentes centrales aquí y se empiezan a formar coronas de otras piezas. Por lo tanto, cualquier accidente que tengan nuestros hijos a esa edad, un golpe que sufra el niño va a impulsar la corona, va a impulsar el diente de leche y el diente de leche con su raíz va a tocar la corona de los temporales y puede sacar los dientes del lugar. Por eso, ya que pasó el accidente, ¿qué podemos hacer? Vigilar, tener una vigilancia para ver si cuando lleguen los 7 años, que es en el momento donde deben brotar esos dientes permanentes, si ustedes ven que tarda mucho es porque pasó un problema cuando el niño tuvo el accidente y ya se lo van a llevar al dentista para que el dentista tenga que hacer el procedimiento que tenga que hacer para que entonces empiecen a brotar esos dientes. Vamos ahora a quedarnos con la imagen que dijimos la semana pasada y es como ustedes, los papás y los tutores, deben conocer cuando un diente está teniendo caries. Los dientes de los niños se ven así blancos, un blanco como amarillito, ¿verdad? Como amarilloso, como cremoso. Pero cuando ustedes notan que en la corona arriba, entre la encía y el diente, se ve un lazo blanco, un borde blanco, eso es una descalcificación. Y esa descalcificación me está diciendo a mí que ahí hay caries. No podemos esperar que esa caries se ponga oscura, se ponga más profunda, como ustedes van a ver más adelante. Entonces van a ver la diferencia entre un diente sano y un diente con caries blanca. ¿Qué van a hacer ahí? Van a aumentar el cepillado del niño, lo van a cuidar más, pero tienen que llevarlo al dentista, porque el dentista, si la descalcificación es leve, va a hacer un pulido para que se ponga suave y ya no se quede ahí guardada la placa bacteriana, o va a tener que sellar esos dientes con una resina especial para sus niños. O sea, que ese bebé que está ahí no tiene 1 año y ya tiene caries. Entonces, ¿están viendo lo importante que es tener cuidado con los dientes? Vamos a ver la próxima imagen, por favor. ¿Qué van a hacer? Bueno, ya esta es una niña ya de más de 2 años, claro está, 3 años. Lo correcto es cepillarse, pero un bebé de 6 meses
No se puede cepillar solo, claro que no. Y ya vimos que un bebé antes del año tiene caries. Entonces es la madre o el padre o el tutor que tiene que encargarse de higienizar con cepillos especiales que están en las farmacias, en los supermercados, pero que también el dentista se lo puede señalar con qué cepillo y con qué pasta dental usted va a limpiar los dientes de sus hijos. De hecho, también hay unos dedalitos que se ponen en los dedos índices, se lo he mencionado, y con eso usted limpia los dientes. Ya son cosas que venden en farmacéuticas, pero con una gasa envuelta o con un pañito esterilizado, usted puede higienizar la boca de su hijo. Recuerde que no solamente es leche de fórmula, o la leche en polvo. No, la leche del seno, si usted no le limpia los dientes a su hijo, también los dientes se van a dañar. Vamos a ver la próxima imagen, por favor, Pilar. Miren, esta imagen nos muestra a nosotros cómo en un puntito de caries hay un montón de bacterias y microorganismos, que eso es lo que va a empezar, en el término, como dice la gente comúnmente, a picar el diente. Lo pone rugoso, hasta que va penetrando, se va quedando más placa bacteriana, hasta que la caries se hace profunda, tan profunda que hay niños que hay que hacerle incluso tratamiento de canal que se llaman pulpectomías o pulpectomía. Vamos a ver la próxima imagen, porfa. ¿Qué podemos hacer con nuestros hijos? Una alimentación balanceada, una buena higiene y una buena alimentación. Pero todavía esto pone dulces y manzanas. ¿Quién le quita a un muchacho los dulces? ¿Le vamos a quitar? O sea, que disfrute de la vida. No, pero si usted le da dulce a sus hijos, se lo da en un tiempo prudente, una cantidad prudente y lo higieniza prudentemente. Pero también enseña a sus hijos a comer manzanas, peras, brócolis. Pero aunque coma esta alimentación que va a ayudar, también tiene que cepillarlo o que limpiarlo. Vamos a ver la próxima, por favor. Hay padres que no se quieren sacrificar. Y un niño llorando lo complace con la paleta, lo complace con lo dulce, lo complace con el biberón. Y ustedes van a ver qué pasa cuando nosotros los padres somos tan complacientes. Mírenlo ahí. Esa cariecita blanca que ustedes vieron ahorita, que es una descalcificación sencillita, eso es lo que va a provocar que los dientes se pongan bajo estas condiciones. Y bajo estas condiciones no solamente ya le afecta la estética, le afecta el corazón, le afecta su garganta, le afecta, bueno, le hacen bullying. Lo menos que le pueden hacer es bullying a un niño así. Pero un niño así empieza a tener problemas de fístula porque ya está tan dañado que lamentablemente son piezas que hay que sacar ya. Entonces, yo no creo que a esta altura de 2018 nosotros estamos permitiendo que porque sean de leche se les deje los dientes hacia los niños. No lo permitan. Y lamentablemente, después de este conversatorio que tengo con ustedes, me van a llegar niños así. Qué bueno que se van a concientizar. Pero cuando tenga más hijos, o cuando tenga sobrinos, o cuando tenga nietos, no permita que se le ponga los dientes en estas condiciones. Y eso empezó con un descuido de los padres. Porque dígame usted, un niño de esa edad no tiene actitud para cepillarse, para higienizarse. Somos nosotros los que estamos obligados a higienizar a nuestros niños. Vamos a ver la próxima imagen, por favor. Recuerda, la limpieza bucodental después de cada comida más un hábito saludable es una necesidad a la hora de preservar los dientes. Nosotros vamos a traer mucho más imágenes de problemas de cómo se hacen fístulas, cómo se le altera la boca a los niños, que nosotros tenemos incluso que darle terapia antibiótica. Y los niños en el colegio no pueden ni siquiera estudiar bien, porque ¿cómo van a estudiar si tienen la boca alterada y están sufriendo? No podemos permitirle eso a nuestros hijos. Vamos a pasar ahora, vamos a pasar con el doctor desde aquí. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Tenemos menciones? ¿Después del doctor? Está bien, aquí tenemos al doctor Despradel que está con nosotros hoy y él es presidente de la Asociación Odontológica Dominicana, Manuel Despradel. Nosotros muy orgullosos de tenerle como presidente, un hombre muy trabajador, se mata por esa asociación, pero qué bueno que también tiene un grupo de personas que le asisten, ¿verdad? Constantemente, así que vamos a ver todas las actividades que tiene la Asociación Odontológica para nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por su invitación, doctora. Y yo diría no que le asiste, sino que le asistimos, porque usted es esa persona que me enorgullece que estén dentro del grupo de trabajo que tiene la Asociación Odontológica, dentro de lo que es el Comité Ejecutivo Nacional. Gracias, gracias. Nosotros prometimos
muchas cosas cuando asumimos esta presidencia. Y una de esas cosas fue conseguir la colegiación, que es la que rige la profesión odontológica. En estos momentos estamos en espera de que en la Cámara de Diputados convierta en ley lo que es la colegiación de la Asociación Odontológica Dominicana. Por medio de esta, lo que va a hacer es unirnos más, poder adecentar esta profesión que tantos problemas tiene en diferentes vertientes y hacer una odontología más grande para nuestro país. Estamos en la parte gremial, involucrado en lo que es, estamos luchando conjuntamente con Fedo Salud para conseguir lo que son los puntos no cumplidos por el gobierno nacional en cuanto a lo que es la parte de los trabajadores del Estado, la parte odontológica. Dentro de esos puntos tenemos que no se han cumplido y fueron firmados en el año 2016, tenemos el aumento del salario por antigüedad en el servicio, aumento de salario por distancia, esos profesionales que trabajan en la zona fronteriza. No puede ser que un profesional de eso tenga el mismo salario que tiene un profesional de la capital, pues son zonas mucho más desposeídas y necesitan tener un incentivo mayor. También estamos luchando por conseguir lo que es el cambio de designaciones. Existen, en nuestro caso, aproximadamente 20 odontólogos que son hasta especialistas que están trabajando como si fueran asistentes dentales. Entonces estamos tratando de que el gobierno cumpla con esos puntos que se prometieron en el año 2016. También otro aspecto es el que un profesional, cuando se certifica o se recertifica, también tenga un incentivo en su salario en este aspecto. También la Asociación Odontológica trabaja en el aspecto científico. Como sabemos, el año pasado, en octubre pasado, tuvimos un gran congreso odontológico nacional e internacional en el cual asistieron 80 dictantes, 50 nacionales y 30 internacionales. Ofrecimos conferencias, ofrecimos workshop hands-on y fue un congreso de fiesta científica y también de fiesta de gozadera durante 2 días. Estuvimos en el Hotel Dominican Fiesta y ese congreso fue el 22º de nuestra asociación odontológica. Se celebra cada 2 años. En este año no existe el CONAO o no tenemos CONAO. Es cada 2 años. Sí. Y entonces este año lo que hacemos es recorrer toda la geografía nacional con 3 jornadas. Una jornada sur, que yo fui al sur, que usted fue con excelente, nosotros, doctora, excelente. Asistieron 112 odontólogos. Estuvimos en Asua con 10 conferencias y un hands-on, workshop, perdón. En la próxima jornada estaremos en el norte. Para La Vega vamos. Para La Vega vamos, el 19 de mayo. Y ahí tendremos 11 conferencias y también un workshop. Estamos utilizando nosotros para esas conferencias los odontólogos de máxima reputación científica de nuestro país. Como usted sabe, en Asua fue una cosa que fue un manjar de la ciencia. Sí. Igual tendremos en La Vega y luego en julio estaremos en San Pedro de Macorís con la jornada este, en la cual tendremos 6 dictantes. Y también será una gran jornada odontológica en todo un día de 8 horas. En la parte de lo que son los beneficios que ofrece la Asociación Odontológica Dominicana. Quería agregar también. Tuvimos un curso de un día con el dictante, el doctor Onduvilla, Natalio Onduvilla, español, un científico de la ciencia de la medicina. Y estuvo hablando el doctor Natalio durante todo un día, una jornada de 8 horas, sobre lo que son los derivados de la sangre, específicamente la obtención y utilización del plasma rico en plaqueta y el plasma rico en fibrina. El asunto es que los odontólogos tienen, ahora mismo han tenido congresos, tienen jornadas en el interior del país, han traído dictantes del extranjero, todo eso para nosotros poder dar un mejor servicio a las personas que están, que buscan nuestro servicio. Definitivamente, el beneficiado de todo esto es el paciente. Y ese debe ser nuestro norte como odontólogo, o sea, siempre hacerlo todo en pro de lo que es el paciente y de lo que es elevar nuestros conocimientos científicos
para ponerlo a ese servicio. Yo pienso que debes regresar con nosotros, porque yo sé que hay muchos temas que vamos a ver, vamos a conversar, sí. Que cuando se vayan acercando de nuevo la jornada que va para el este, que esté de nuevo con nosotros aquí, venir a acelerar un poquito la jornada del norte, que yo participé, y de verdad, señores, la gente que está en el interior no se la pierda, porque van unos congresistas muy buenos, o sea que van a aprender muchísimo y van a tener mejor práctica. Así que vamos a comprometernos, doctora, que regrese de nuevo a estar constantemente anunciando todas las cosas buenas que desde el despacho de la Asociación Odontológica Dominicana se está haciendo para el beneficio de los odontólogos y por consiguiente para el beneficio de todo nuestro país. Gracias de verdad por venir con nosotros y nos vemos pronto. Gracias. Tu salud dental puedes corregir.